Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo un jueves más al panel de la suerte. Bueno, muchos de ustedes, como todos los jueves, ya sabréis cómo es el funcionamiento de este panel, pero para los que no sepáis y estéis y seáis nuevos en el concurso, os lo voy a explicar. Como veis, tenemos 24 empresas en las cuales detrás de ellas hay una pregunta, menos en las casillas en las de Canal 9. Ahí no hay ninguna pregunta. Vosotros llamáis al 633-977930 y elegís una casilla. Yo os hago una pregunta y si la acertáis, tendréis un premio, ¿vale? Vamos a decir las empresas colaboradoras que gracias a ellos podemos hacer este panel de la suerte, que son Servian, La Ballena Azul, Carmelo Carpintero, Dos Pedales, Hub, Baños 2000, Eloy La Fuente Electricidad, Las Piscinas de Camaretas, Soria Font, Casa Bella, Nómada, Enel Reflexología, Soraya Centro de Estética, Como en Casa, que es la panadería de Camaretas, Levi Soria, Mejillonera al Paso, Donde Siempre, Tecnowin, El Gran Tándem, Redmi y Comercial Andrés. Bueno, pues detrás de todas estas casillas, como os he dicho, tenéis una pregunta, así que empezar a llamar, poneros cómodos y creo que me dicen mis compañeros que ya tenemos llamada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Sheila, me llamo Sheila. Hola Sheila, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Preparada? Preparada, preparada. Bueno, yo creo que tú ya eres un poco más asidua al concurso y sabes cómo funciona, ¿verdad? A ver si es fácil, es la pregunta que me toca. Venga, bueno, pues elige una casilla fácil y te toca la pregunta fácil. Venga, Levis, por ejemplo. ¿Perdona que no te he oído? Levis. Venga, pues lo tengo cerquita. Vamos a ver, que seguro que es pregunta fácil. ¿Tú estás preparada? ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? No, estoy acompañada. Ah, bueno, pues entonces lo tienes fácil. A ver, atenta. ¿Cómo se llama el pabellón polideportivo donde juega el club de voleibol Río Duero? ¿El pabellón polideportivo donde juega el club el Río Duero? Sí. Los pajaritos. Muy bien, esa pregunta era muy fácil, Sheila. Sí. ¿A ti te gusta el voleibol? ¿Bajas a verlo o no? Sí, sí que me gusta, he jugado en el colegio. Ah, bueno, pues entonces sabes cómo va el deporte. Sí. Bueno, pues querrás saber lo que quieres llevarte, ¿verdad? A ver qué me ha tocado. Bueno, pues vas a tener suerte porque tienes o bien una comida o bien una cena. Un menú completo cortesía de McDonald's. Bueno. Bueno, bien, bueno. ¿No? Bueno, está muy bien, está muy bien. Te das bien. Un paseíto hasta el McDonald's, te comes un menú y ala. Te ha dado otro paseíto con los perros, ¿verdad? Exactamente, para otra vez. Muy bien, Sheila. Pues muchas gracias y nada, sigue llamando para seguir ganando premios. Vale, gracias. Gracias a ti, Sheila. Bueno, pues Sheila ya se ha llevado el primer premio de esta noche y seguro que muchos de vosotros también estáis esperando, llamando, porque como hemos dicho muchos días, a mí me dicen que por qué llaman 40 veces si no les cogen, es que tenemos la centralita siempre a tope de llamadas, que eso nos encanta que todos podáis ver y os guste el panel de la suerte para poder seguir ganando premios. Así que me dicen mis compañeros que tenemos llamada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Santos. Hola, Santos, buenas noches. ¿Es la primera vez que llamas? Este año sí. Ah, mira, ¿el año pasado tuviste suerte o no? Sí, un par de veces. Ah, mira, pues vamos a ver si es la tercera. A ver, elige casilla. Eloy. Eloy, la fuente electricidad. Vamos a ver. ¿Estás preparado? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? Estoy, sí, con el perrillo. Ah, bueno, pues coge el móvil. Que el perro no sé si te lo dirá. Bueno, vamos a ver. ¿Estás ya preparado? Sí. ¿En qué localidad se encuentra el yacimiento arqueológico de Tiermes? Fácil. Joder, pues... pues eso... Tira de móvil. En Montejo de Tiermes. Muy bien, no has tenido ni que tirar de móvil, la verdad. Eso ya seguro que has ido a verlo y lo conoces. He pasado por allí varias veces, pero joder, cuando no te sale así a la primera es difícil. Bueno, pero pensándolo un poco, como lo has hecho, lo has conseguido. Bueno, pues además hoy te ha tocado uno de los premios que tenemos esta semana nuevo, que no sé si te gustará, pero seguro que lo puedes disfrutar. Una sesión con un tratamiento de medicina tradicional china, cortesía de 5 esencias.
Bueno, igual es una perfecto. Técnica que no conoces, pero es una técnica que te va a relajar un montón. Así que seguro. Cuando vayas, luego nos cuentas qué tal te ha ido, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Santos. Bueno, pues sigue llamando y sigues teniendo suerte. Bueno, pues como hemos visto, Sheila y Santos, la verdad que pues ellos sí que yo creo que ven este programa y saben perfectamente de la provincia todas las cosas que hay que saber, y vosotros el día a día lo que tenéis que hacer es eso, informaros de la provincia, ver Canal 9, que nosotros aquí os damos toda la información, que todas estas preguntas seguramente que si nos seguís vais a poder verla. Creo que me dicen mis compañeros que tenemos llamada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Pues Pablo. Pablo. Bueno, Pablo, ¿ya has elegido la casilla? Pues, a ver, Baños 2000. Baños 2000. Muy bien, aquí. No lo veía. A ver. Bueno, ¿has llamado ya muchas veces o a la primera te han cogido? No, ya he llamado 3 o 4 veces. Ah, bueno, pues mira, has tenido suerte esta vez. Sí. Así que... Así la consigo. Claro que sí. Bueno, pues estás preparado, ¿verdad? Sí, sí. Bien. A ver, ¿de qué color es el hábito de la cofradía del Santo Entierro? Negro. Bueno, me tienes que decir, a ver, ¿de qué color es la capa? La capa, pues, de color morada. No, vamos a hacer otra vez la pregunta. Venga, que has empezado bien. ¿De qué color es el hábito de la cofradía del Santo Entierro? Me tienes que decir un poquito. Negro. ¿Y la túnica? Venga, va, que no te voy a hacer más el que pienses. La túnica es negra también. Así que has acertado. Me estaba liando. Bueno, Pablo. Bueno, ¿quieres saber lo que te ha tocado? Hombre, pues sí. Bueno, pues si mañana por la mañana tienes un rato, te vas hasta Mantequería York porque te ha tocado un desayuno completo en Mantequería York. Vale, ¿en la de la Plaza de 12 Linajes o en la no, Mariano Granados? En Mariano Granados. Mariano. Tú te vas a Mariano Granados y te tomas un desayunito con churros más rico que rico. Venga, de acuerdo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Vale, hasta luego. Bueno, Pablo, mañana ya tiene plan por la mañana para poder tomarse unos churros en Mantequería York. Y nosotros seguimos con el panel y os voy a decir las casillas que no podéis elegir porque ya han sido elegidas. Baños 2000, Eloy La Fuente Electricidad y Levisoria. Y luego pues tenemos el resto de casillas, menos las de Canal 9, que en esas no hay pregunta. Pero las demás, pues en Servián, La Ballena Azul, Carmelo Carpintero, Dos Pedales, Hub, Las Piscinas, y me paro porque creo que me dicen que tenemos llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Beatriz. Beatriz, ¿qué tal, Beatriz? ¿Ya has cenado? Bien. No, todavía no. Bueno, ¿y desde dónde nos llamas? ¿Desde Soria o desde qué zona de Soria? Soria, sí, Soria. Bueno, a ver, cuéntame qué casilla es la que quiere. Mejillonera, al paso. Mira qué bien, aquí al ladito. Pues venga, ves preparándote... que la pregunta me voy a preparar yo, creo que es fácil. Venga. ¿En qué mes se celebra el toro júbilo de Medinaceli? Fácil. En noviembre, ¿no? Ahora, se ha sido hace poco. Así es, ha sido hace nada. Era fácil la pregunta y además la tenías cerca, o sea que tenías la información mucho más fresca. Sí, sí. Muy bien, Beatriz. Pues... te has llevado de premio un menú cortesía de McDonald's. Así que McDonald's, claro, te puedes ir, disfrutar con la familia y comeros un menú. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, sigue llamando todos los jueves que seguiremos repartiendo premios y cada día diferente. Vale, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya, como os decía, ya vamos repartiendo premios y lo que vemos que todo el mundo conocéis Soria y la provincia. Y las preguntas que os ponemos son sencillitas para que todos podáis llevaros premio, que algún día empezaremos a complicarlas un poco para haceros pensar un poquito más. Y antes me había quedado en piscinas de camaretas y pues, tenemos también Soriafón, Casabella, Nómada, en el Reflexología, Soraya Centro de Estética, Como en Casa, Panadería de Camaretas, Mejillonera al Paso, Donde Siempre, Tecnowin, El Gran Tándem, Redmi y Comercial Andrés. En todas estas casillas y las otras que no he dicho son las que tienen pregunta por detrás.
Entonces vosotros, pues eso, ir eligiendo, ir llamando, que mis compañeros os irán cogiendo las llamadas, que es complicado porque no deja de sonar. Pero las casillas cada día, como os he dicho antes, nuestros colaboradores, nuestras empresas, lo que os hacen es un regalo diferente y cada día podéis llamar para el que podáis elegir un regalo de cada una de ellas. No tiene que coincidir el regalo con la casilla, pero todos ellos no hacen que vosotros podáis recibir premios. Creo que me dicen que tenemos llamada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? José. Hola, José. Buenas noches. ¿Es la primera vez que llamas? Bueno, he intentado varias. Pero no has conseguido ninguna, ¿no? Nada, ninguna. Bueno, pues hoy estás de suerte. Así que elige una casilla y a ver si tienes suerte. Vale, pues elijo Tecnowin. Tecnowin. Bueno, vamos a ver. Uy, que me llevo todo. A ver, esta tiene que ser fácil porque no quería ni que la cogiera. A ver si es verdad. Venga. A ver, vamos a ver, ¿estás preparado? Sí. Claro. Venga, va, pues vamos a la pregunta. Venga. Sí, sí, adelante, adelante. ¿En qué localidad de la provincia de Soria se encuentra el yacimiento de Tiermes? Se encuentra en Tiermes, en Montejo de Tiermes, Tiermes. Pues muy bien. Llevas toda la razón y lo has visitado ya. Sí, lo he visitado y me ha gustado, sí. Bueno, pues nada, ¿quieres saber lo que te has llevado hoy? Claro, claro. Pues mira, te has llevado uno de los premios que además puedes ir y compartirlo con alguien. Una comida para dos en el restaurante donde siempre, en Tardesillas. ¿Lo conoces? ¿Has comido alguna vez allí? No, nunca he comido allí, así que bueno, está muy bien. Bueno, pues ya sabes, vete allí y prueba que seguro que María te trata pues de una manera muy especial. Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, José. Y nada, sigue llamando, que ves, hoy era tu día de suerte y lo has conseguido. Ya lo veo, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí nuestro panel de la suerte. Como veis, todo el mundo han sido preguntas fáciles, todo el mundo se ha llevado sus regalos y nosotros seguimos, nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida. ¿Qué tal? Pues estamos de vuelta aquí en la noche de Silvia y después de haber repartido tantos y tantos premios, nosotros ahora vamos a repartirles otro tipo de diversión, otro tipo de disfrute con nuestros reportajes. En primer lugar, nos vamos a ir muy cerquita de aquí, del plató de Canal 9 Soria, y nos vamos a ir hasta lo que conocemos ahora, hasta ahora, como Udaco, y que a partir de ahora vamos a conocer como Unide Alimentación, un negocio regentado desde hace más de 7 años ya por Pedro Martín, y que el propio Pedro pues nos va a contar las principales novedades que tenemos en esta noche. Así que sin más, vamos con él. Thank you.
En esta jornada de hoy nos hemos querido acercar muy cerca del Parque de Santa Clara, un lugar que conocen muy bien y que, bueno, pues hasta ahora, pues los clientes conocíamos por Udaco, pero que a partir de ahora vamos a tener otro nombre y nos lo va a explicar el máximo responsable de la tienda, el máximo responsable de este negocio, que es Pedro Martín, a quien saludamos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Adrián. Bueno, y es que después de 7 años, pues vamos evolucionando poco a poco y a partir de ahora, pues lo que conocíamos como Udaco pasa a llamarse Unide Alimentación. Correcto, pues es lo que, como tú bien dices, después de 7 años y 4 meses, creo que son, pues bueno, me propusieron dar un salto de calidad, acepté. Lógicamente, nuestros clientes también se lo merecen. Entonces hemos pasado de llamarse, como has dicho, de llamarse Udaco a llamarse Unide Alimentación. Es algo muy importante que acabas de decir, el tema de los clientes, porque es la mayor preocupación que siempre habéis tenido, el que el cliente está en el centro del negocio, ¿verdad? Por supuesto, para él trabajamos, para él vivimos y de él comemos. Entonces, creemos que se merece lo mejor. Y además, para que tenga lo mejor, además de cambiar ese nombre, ha habido que afrontar diversos cambios, que vamos a empezar a contar un poquito para que la gente lo vaya conociendo. Yo creo que los que nos están viendo, Pedro, ya están intuyendo algunos cambios, ya sobre todo viendo un poquito el fondo que tenemos de la tienda, ya están viendo que algo ha cambiado, que algo ahora es diferente, ¿verdad? ¿Qué cambios hemos sufrido? Efectivamente, bueno, pero en primer lugar, como bien podéis ver al pasar por la calle, hemos dado un cambio de imagen total. Y luego, bien a través de la pantalla, estáis viendo que se ha pintado. Aquí tenemos una pantallita en la que te salen todas las ofertas, te sale un poquito de lo que es el Mundo Unide. Hemos pintado, hemos cambiado el color, o sea, lo que llamamos un cambio total de imagen, diferenciando las secciones, licores, bebidas, celulosa, etcétera. Además también secciones, ayudando sobre todo a gente mayor que a veces tenga un poco más complicación con el tema de la vista, carteles bien majos, que la gente pues no le cueste tampoco identificar las secciones, a pesar de que muchos clientes más o menos ya van conociendo, pero que así lo vamos a tener todo mucho más claro, ¿verdad? Correcto. Hemos tratado efectivamente de facilitar un poquito a la gente dónde están los productos, de que dónde está esto, dónde están. Pues, aparte que si con los carteles no se diferencian, nosotros estamos también para ayudar, por supuesto. Y bueno, esto lo que nos está haciendo también es que vamos a tener más productos, incluso dentro de la gama Unide Alimentación. Efectivamente, hemos metido pues alrededor de 100 productos nuevos, tanto de marca Unide como de otro tipo de marcas. Pero esto no ha acabado aquí. Aparte de los 100 productos que hemos metido nuevos, vendrán nuevos productos más. Para eso tratamos de dar variedad a la gente, de que la gente tenga lo que ella quiere. Y bueno, dentro también de la ayuda al cliente, tenemos algo que explicar muy importante, y es que, claro, hay que fidelizar a los clientes a través del cariño, del amor y de una tarjeta, en este caso, que le va a dar muchas ventajas, ¿verdad? Correcto. Hemos creado la tarjeta de fidelización, que es una, en principio, esto es una tarjeta que aquí, pues bueno, sirve para pasarla, digamos. Te tienes que descargar la aplicación, en la que ahí podrás ver todos los descuentos que acumulas, todos los tickets que has sacado, todas las compras que has hecho, todos los descuentos, todas las ofertas, absolutamente todo lo que has obtenido al pasar por Unidos Supermercados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacernos con la tarjeta? Lógicamente, venir aquí. Para tener la tarjeta tienes que descargar la aplicación por el móvil. Bien por los códigos QR. Por los códigos QR. Y luego, pues, insisto, luego tienes todos los apartados en los que te diferencia, vas viendo todas las posibilidades que tienes y todas las ventajas que tienes con la tarjeta. Tenemos los códigos QR porque tenemos para tanto Android como los iPhone, ¿verdad? Correcto. Y luego, una vez que lo tenemos descargado, ahora, importante también, sobre todo imagino, por parte vuestra, a gente mayor, explicarles sencillamente cómo es cada paso. Efectivamente, tú vienes aquí y te explicamos absolutamente todo. Problemas, la gente mayor, vale, no tiene el móvil, no hay ningún problema, siempre tiene una hija, un hijo, un nieto, una nieta, se lo pueden descargar ellos como tarjeta, y la persona mayor puede venir con la tarjeta, le pasamos la tarjeta y no hay ningún problema, y ahí y automáticamente pasa la aplicación que tiene el móvil, y ahí lo podrá ver. Y en el móvil le recibiremos las notificaciones de todas las promociones, ¿no?
Efectivamente, todas las promociones, todas las ofertas que tenemos cada 15 días, como bien viene siendo en antiguo supermercado, ahora Unidad Alimentación. Ahora Unidad Supermercados, cada 15 días cambiamos de ofertas, nuevas ofertas, y también las podrás ver en dicha aplicación. Por cierto, Pedro, si no me equivoco, dentro de todo el panorama nacional, dentro de la marca Unidad Alimentación, primera tienda en España con esa nomenclatura. Efectivamente, aparte, lógicamente, el presidente, que parece que ha sido el primero, pero es normal, es el presi. Nosotros somos la primera tienda en España que funciona como, o sea, que sale como unidad de alimentación, perdón. Y bueno, algo importantísimo que recordar, sobre todo a todas las clientas, a todos los clientes, a todos aquellos que todavía no lo son, la amplitud de horarios que tenemos aquí en el Parque de Santa Clara, muy cerquita, para todo el barrio del Calaverón y para toda Soria. Horarios. Horarios los que tenemos, amplio horario. De lunes a viernes tenemos de 9 a 14.30 y de 17 a 30, 5 y media a 8 de la tarde. Sábados, domingos y festivos, insisto, y festivos de 10 a 2 de la mañana, por la mañana. Y que sobre todo que vengan, que no se van a arrepentir, porque van a repetir, ¿verdad? Efectivamente, también quiero recordar que si quieres que te lo llevemos a casa, estamos dispuestos a llevártelo a casa, sin ningún problema. Pedro, la verdad que como siempre, muchísimas gracias, felicidades también por todo el cambio de imagen, también por este nuevo paso adelante en favor de la clientela, y mucha suerte en los próximos meses y todos los años que vienen por delante. Muchas gracias a vosotros, ya sabéis dónde nos tenéis. Saludos. Y bueno, ahora nosotros vamos a conocer una nueva asociación, Rayo de Luna, y es que, bueno, pues se presentan para dar a conocer una serie de juegos que seguramente pues muchos de ustedes no conozcan, o a algunos les suene, pero quieran conocer un poquito más. Juegos de rol, juegos diferentes que seguro que les van a animar a participar y que en este reportaje hemos conocido un poquito de ellos. Bueno, pues muy buenas noches. Estamos en el Casino de Soria, en una tarde muy especial. Estamos con Carlos Pascual, que es uno de los promotores de Rayo de Luna, ¿verdad? Aquí tenemos la tarjeta. Lo que queremos es que nos expliques pues exactamente qué es Rayo de Luna, qué es el Club de Rayo de Luna y qué va a aportar al panorama cultural literario de Soria. Muy bien. Bueno, pues el Club Rayo de Luna es una iniciativa que nace amparada por la dirección del casino y por la colaboración de la Casa de la Juana y de Rayo de Luna, que es mi tienda, que es una tienda de ocio cultural, sobre todo pues miniaturismo, juegos de mesa, juegos de todo tipo, arte y artesanía. Tienda que fundaste hace un año, me decías, ¿y que está dónde? Está en la calle Rota de Calatañazor. Es importante también que la gente sepa dónde está la tienda. Sigue contándome, por favor. Sí, entonces, bueno, es una iniciativa para llevar adelante actividades de ocio cultural que vengan a enriquecer un poco pues el espacio que queda en la ciudad para tener valga la redundancia, un ocio alternativo, una forma de poder hacer cosas que no teníamos, de llenar espacios que no hubiera, y sobre todo, pues eso, orientado a que la gente tenga su propia casa aquí en este centro, que fue el espacio cultural de Soria, que ha sido siempre un espacio cultural en Soria importantísimo y que, bueno, tenemos que volver a revitalizarlo. Coméntanos un poquito esas actividades. Me decías que la intención es hacer tertulias culturales literarias. Aquí vemos maquetas. Por aquí cerquita está el maquetador también. Sí, coméntanos un poco esas nuevas actividades que proponéis con el club, por favor. Sí. Bien, pues mira, tenemos el tema del mundo del maquetismo, que también tiene sus propios juegos, lo que se llaman wargames o juegos de guerra, que son juegos pues un poco avanzando el típico Risk, ¿no? En el que tienes que conquistar territorios. Pues bueno, esto sería representar un campo de batalla, cada elemento que hay en el campo de batalla tiene sus propias normas, etcétera. En este caso se trata de miniaturismo histórico, entonces de lo que
lo que vemos aquí son réplicas exactas o más o menos exactas de los vehículos o de otros tipos de parafernalia, en este caso militar. Esto es, por un lado, el mundo del modelismo. Por otro lado, tendremos también juegos de mesa que son ahora están muy en boga de nuevo, ¿no? Juegos que tuvieron su temporada baja, que están recuperando pues esa boga que tenían en los años 80, sobre todo, que fue el boom de los juegos de mesa. Y bueno, en Rayo de Luna lo que vendemos es eso, principalmente en la tienda, y lo que queremos hacer es traer este tipo de ocio para que toda la ciudad pueda tener su forma de divertirse diferente, ¿no? Sí, lo que me decías antes es también que el asunto es culturalmente aportar cosas nuevas, ofrecer otras cosas, ¿no? Digamos que ofrecer, sí, alternativas diferentes. Eso es, exactamente. Sí, se trata de poder hacer una serie de actividades que de otra forma seguramente costaría mucho poder conseguir hacer con asociaciones, por ejemplo, separadas, ¿no? Asociaciones literarias, asociaciones artísticas que tendrían que proponer sus proyectos por separado. Pues nosotros en el Club Rayo de Luna lo que queremos hacer es proponer y llevar a cabo todo este tipo de actividades culturales, por ejemplo, tertulias literarias, artísticas, exposiciones, torneos, concursos, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues estamos abiertos a sugerencias igualmente, o sea, todo el mundo que se acerque aquí y que quiera conocer las actividades del club puede proponer también actividades. Tenéis ya aparte comentas, lógicamente, me parece una idea fantástica que se puedan proponer actividades y tal, pero ¿tenéis ya un calendario o tenéis un calendario de actividades programado? Sí, pues hoy presentamos formalmente el club, es la presentación en sociedad, ¿no? Y empezaremos a funcionar ya bien a partir del 1 de diciembre. Tenemos primero que adaptar un par de cositas para ver cómo fundamos bien las normativas del club y dónde vamos a instalar pues las cosas que vayamos haciendo. En principio utilizaremos los salones cuando haya que hacer algún acto importante, pero no se trata de utilizarlos continuamente. Entonces, pues tenemos que ubicarnos un poquito y definir qué normas vamos a llevar. Es un club, digamos, abierto a cualquiera que tenga el interés de poder hacer este tipo de actividades, pero me comentabas que sería interesante poder contar con nuevas generaciones también y con nuevas ideas, ¿no? Que puedan aportar nuevas ideas sobre todo, ¿no? Sí, eso es, exactamente. Se trata de revitalizar el casino como el centro cultural que siempre fue de la ciudad. Entonces, lo que se está buscando con esto es conseguir que nuevas personas se quieran hacer socios del casino y pertenecer al Club Rayo de Luna es precisamente eso, o sea, el hecho de ser socio del casino ya te va a dar automáticamente, si tú quieres, la pertenencia al club. Fantástico, pues con muchísimas ganas de que empiece y de ver qué actividades se proponen, y estoy convencidísimo de que va a salir súper bien y de que va a entrar gente fantástica y de que va a ser un hito importante aquí en Soria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Sí. Bueno, pues estamos en el casino de Soria, en este caso con una invitada muy especial, con Isis Gallo, que es una de las fundadoras de la Casa de la Juana. Y queremos que nos cuente un poquito cómo surgió esta idea y qué es la Casa de la Juana y qué actividades se hacen y qué es lo que hacéis. Bueno, la Casa de la Juana es el taller de arte en el Círculo Amistad Numancia y la inauguramos hace un año. Es un espacio donde estamos cuatro artistas, Miriam Tello, Azara del Campo y Cristina Ortega, la hemos cogido entre cuatro, y hemos montado un taller donde desarrollar obra personal y obra colectiva. Y también, bueno, una de las vocaciones de la Casa de la Juana es crear sinergias con otros entes culturales del territorio y hacer cosas. Y bueno, ya hemos hecho alguna colaboración y espero que sigamos haciendo más. Es un año, ya hay una trayectoria importante. ¿Y qué tal este balance? ¿Qué balance hacéis? De este año, muy interesante. Sobre todo hemos descubierto algo maravilloso, que era una de las grandes cosas complejas, que nos encanta trabajar juntas. O sea, siempre se evoluciona muchísimo más en comunidad que en solitario. Esa es la verdad. Entonces, bueno, ahora mismo que hemos estado comisariando la exposición de los 25 años del certamen de cortos, pues nos hemos dado cuenta de cómo funcionan nuestras cabezas juntas realmente, ¿no? En una maratón de 3 semanas que ha sido una locura, y hemos visto que funcionamos muy bien. Entonces, el balance es muy positivo y, sobre todo, bueno, pues hemos hecho esta exposición, hemos pintado un mural en la pared del San Andrés con la Asociación de Recuerdo y Dignidad. En tema de memoria histórica, hicimos unas jornadas maravillosas en el 8 de marzo que tuvieron mucha aceptación, vino muchísima gente, estuvo muy bien. Y estamos haciendo cosas que realmente pues están saliendo bien, por así decirlo, ¿no?
Y bueno, pensamos seguir haciendo proyectos, estamos con talleres de arte, hemos empezado a Zara, que acaba de entrar por la puerta, y yo acabamos de empezar a hacer clases con niños este trimestre, el año que viene vamos a dar clases de pintura y arte para adultos, y estamos haciendo muchas cosas. Y bueno, claro, estar en un sitio como este, el Círculo Amistad Numancia, que es el corazón cultural de la ciudad, corazón que queda, el residuo que queda de corazón de hace casi 200 años, pues es un valor añadido, ¿no? Porque el casino ha sido un faro realmente, un faro intelectual. Entonces, quieras que no, pues igual con la ósmosis algo se nos pega en lo nuestro. Es un poco lo que estamos haciendo. Y ahora mismo, pues este fin de semana estamos con el lanzamiento del carné joven en el casino, que es algo nos parece fundamental. El casino siempre ha tenido un carnet juvenil, es verdad, pero no un carnet joven con las premisas que se tienen ahora en los carnets joven. El margen de 12 a 35 años que marca la Junta, y bueno, tiene un precio especial para los jóvenes, que es 10 euros al mes. Y está muy bien porque, claro, todo esto surge de una idea de Azara, realmente, que dice, si a nosotros, a los de mi generación, y a los un poco mayores y un poco más pequeños, lo que más nos gusta son los juegos de mesa, ¿no? Entonces, los juegos de mesa, no tenemos, uno de los problemas en los juegos de mesa que les gustan jugar es que no tienen lugares donde hacer los juegos de mesa, porque si vas a un bar, extiendes los juegos, enseguida te están mirando mal, te están diciendo que tienes que consumir, y claro, el casino tiene esa parte, aparte de foro intelectual, el Ateneo tuvo su momento histórico maravilloso, tiene su parte de casino. Entonces, pues claro, Azara dijo, pues esto es maravilloso, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no compramos desde el casino juegos de mesa e intentamos atraer a la gente para que venga? Porque aquí puedes pasarte toda la tarde y no necesitas consumir nada. O sea, simplemente tú te estás con tu juego de mesa, con tus amigos, y esta era la idea. Claro, luego a partir de esto, pues contactamos con Carlos, de Rayo de Luna, que además el día que tuvimos la primera reunión yo me quedé encantada y maravillada porque habíamos sido compañeros en la Escuela de Arte. Anda, mira, qué coincidencia. Sí, es curioso, igual que todas las chicas de la Casa de la Juana, la Escuela de Artes, yo me doy cuenta de que es el gran filón de socios del casino, porque claro, es un lugar donde vibra una inquietud diferente para hacer cosas diferentes con otra inquietud diferente, ¿no? Intentamos por diferente esta especie de maldición que es el arte, ¿no? Porque hay un punto que estamos malditos por el arte. Entonces, claro, yo cuando nos juntamos a hablar con Carlos, pues claro, Carlos inmediatamente, socio del casino, además ha recuperado el número, no sé si te lo ha contado, el número de su abuelo, porque su abuelo fue socio del casino durante toda su vida, y Lucía, que es maravillosa, la secretaria de la institución, dijo, pero bueno, puedes recuperar el número de tu abuelo. Entonces, yo creo que eso es bonito, ¿no? Es muy bonito. Es que el casino está lleno de pequeños detalles, de dar valor a cosas que ya esta sociedad tan atropellada, tan competitiva, no quiere dar, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues Carlos es uno de los nuestros ya, y claro, aquí estamos las chicas de la Casa de la Juana apoyándole al 100%, y claro, el Club Rayo de Luna a mí me parece una cosa que tiene un potencial infinito de aglutinar alrededor del casino y atraer a un montón de gente que realmente, pues jóvenes, que no les gusta el reggaetón, que no les gusta el boteo, que no les gustan determinadas cosas, ¿qué hacen? ¿Dónde puedes hacer tus socios? ¿Dónde puedes quedar para estar y tener una conversación interesante como el Salón de Antonio Machado en esos chesters maravillosos? Sí que es verdad que igual como que a la juventud se la está encorsetando mucho, ¿no? Es lo que dices tú, ¿no? El reggaetón, esto, lo otro, y hay muchos jóvenes que tienen otras inquietudes. Nos decía Carlos que también Rayo Luna era una manera de revitalizar un espacio que igual necesita un poco más de, pues eso, de gente joven, de nuevas ideas, de nuevas iniciativas, ¿no? Hombre, el casino, la mayoría de los socios, hay 700 socios en el casino. La mayoría de los 700 socios no vienen al casino, son románticos que apoyan la idea de la institución. Y es maravilloso, gracias, gracias por esto. Pero el tema es este, que mucha gente se ha hecho socia de esto, sobre todo ahora mismo. Tú pasas por la calle y ves en el casino personas mayores y te puedes despistar con la institución. Pero la mayoría de estas personas mayores se hicieron socios con 20 años, ¿no? Entonces, claro, pues hay que seguir con el flujo, ¿no? Del punto de encuentro que es el casino, en un lugar, como pusimos en el eslogan de los 175 años, ¿no? Lugar de encuentro
cultura y poesía, ¿no? Pues es revitalizar esta idea, este concepto, este sentimiento, ¿no? Con nuevas personas. Y claro, los jóvenes, yo veo una cosa que a lo mejor ahora me tiran unas piedras maravillosas, pero hay un punto de como una especie de que tienen que encajar en un patrón, que tienen que encajar en un molde, que tienen que amoldarse a unas cosas. Viva la biodiversidad, seamos diferentes. Yo creo que la juventud es todo lo contrario, es rebeldía. Claro, exactamente, la juventud es rebeldía. De hecho, ¿quién tira realmente del mundo? Son los jóvenes, son los que lanzan la siguiente piedra, porque nosotros ya estamos al retortero, ya, ¡ay, cómo me duele! Voy a echar un poco la siesta. Estás en otra cosa, pero realmente, pero siempre hay esas personas que tienen más visión, más intención, ¿no? Y dónde, con quién se juntan para tirar de esa, para poder lanzar esa piedra, ¿no? De los siguientes años. Entonces este es un buen lugar para esto. Pues la iniciativa a mí me parece fantástica, la explicación que nos has dado es impresionante. Ahora solo falta que todo eche a andar y que vaya muy 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 bien. Pues sí, estaría maravilloso. O sea, aquí podéis venir a jugar, a estar, a conversar, a ver cine, a lo que surja, ¿no? No nos lo digas dos veces que nos apuntamos, ¿eh? ¿Y tú eres socio del casino? Yo no soy socio del casino. Pues ya estás tardando. Pues ya estoy tardando. Ya estoy tardando. Es el lugar, o sea, es el lugar donde todo pasa realmente. Y es un sitio, el corazón de la ciudad, insisto en esto. Yo creo que vendré, seguro, seguro que sí. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y ahora nos vamos hasta Olvega, porque el pasado domingo se celebraba la última jornada después de una larga semana del campeonato de Musin, del campeonato del mundo de Musin. Y allí teníamos participación soriana, participación olvegueña, y bueno, pues la verdad que con muy buenos éxitos y con una sensación sobre todo de felicidad por parte de todos los musers participantes y también de todos aquellos que se acercaron hasta la ermita de San Marcos, hasta este entorno natural, para disfrutar de estas carreras. Así que sin más, les dejamos con esta prueba. We'll be right back.
Bueno, campeonato del mundo, Musin, Olvega, mañana grande, día grande con Javi Ruiz, tercero del mundo. Además, has tenido que salir con 7 perros, no ha podido salir uno, así que nada, pues lo primero, sensaciones, me imagino que una felicidad inmensa, del olvegueño campeón del mundo, tercero en el campeonato. Sí, la verdad que sí, que jolín, tercero del mundo no es algo que pasa todos los años, ¿no? Muy contento, los perros han ido genial, muy buenas sensaciones. Sí que es verdad que he tenido algún problemilla en carrera, que bueno, he tenido que parar, que se me ha enredado una perra a mitad de circuito. Y bueno, un poco me fastidia un poco porque ayer iba segundo, he bajado una posición, pero bueno, son cosas que pasan y ese tercer puesto, pues muy contentos. A ver, han sido contratiempos importantes y bueno, pues es un tercer puesto muy, muy, muy bueno. Ha sido una mañana muy fresquita hoy, ¿verdad? Ha vuelto a helar, eso ha sido positivo para los perros de nuevo, ¿no? Sí, ya veis cómo está aún todo, que son las 9:00, las 10 de la mañana y está todo helado. A los perros el tema del frío les beneficia muchísimo, pues porque al final las altas temperaturas hacen que se cansen mucho más y les pueda dar algún golpe de calor y siempre que hay hielo, siempre que están las mañanas fresquitas, los perros aguantan muchísimo más y se cansan mucho menos. Ahora me imagino que habrás hecho un poco repaso de cómo comenzaste, de cómo arrancaste en esto, por afición, porque te gustaba y mira dónde estás ahora mismo, es impresionante. Sí, bueno, pues se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero al final uno empieza desde abajo, empieza desde cero y tiene que pasar muchos años pues para llegar así a correr un mundial y estar a buen nivel, ¿no? Hay que ir poco a poco y con ilusión, ganas, entrenamiento y con buenos perros, pues todo llega. Ahora nos queda luchar por ese primer puesto en el próximo campeonato del mundo, aunque antes llegarán otros campeonatos, supongo. Bueno, vamos a esperar a que pase este y ya habrá tiempo de pensar en otros campeonatos y eso. Primero vamos a disfrutar este y ya veremos más adelante. Lo que está muy claro es que Olvega a nivel organizativo se sitúa en el primer nivel de la parrilla en cuanto a campeonatos de Musin, organización, y a nivel competitivo ahora contigo también, pues tenemos un referente importante en España. Pues sí, Jorge y yo estamos muy contentos de haber traído aquí este mundial, estas 27 nacionalidades, 560 participantes. Y bueno, la verdad que hace 5 años esto no se nos pasaba por la cabeza ni nos imaginábamos el hacer un mundial y lo hemos conseguido, lo hemos hecho. Todo el mundo que ha venido a correr aquí se ha ido muy contento, se va muy contento y ya saben dónde está Olvega, saben lo que es Olvega y saben lo que es el Musin en Olvega, ¿no? Luego el pueblo también nos ha acompañado muchísimo, ha venido mucha gente de Olvega, de nuestro pueblo, de Soria. Y la verdad que estamos muy contentos. Sin olvidar a Jorge, por supuesto, quinto puesto, que es un puestazo. Y además, lógicamente, en la organización de un evento que me comentaba él el otro día, que han sido 4 o 5 meses de trabajo intenso, sin prácticamente descansar, sin prácticamente vacaciones, sin prácticamente poder hacer otra cosa, pero que al final pues merece mucho la pena. Sí, hoy Jorge ha subido un puesto. Yo creo que está muy contento también. Al final en 6 perros había también mucho nivel y sí que es verdad que checos, noruegos, suecos, que al final vienen aquí y, jolín, vienen muy fuerte y plantarles cara y estar con ellos es algo complicado, ¿no? Sí que es verdad que lo intentamos, pero bueno, estamos ahí con ellos. No, perdona, lo intentamos no, lo conseguimos. O sea, déjate de modestias y de historias, que eres tercero del mundo, punto, pelota, se acabó. Ah, y luego lo que te iba a comentar también, que al final el compaginar un poco, el competir con organizar, pues es un poco complicado, ¿no? Porque, jolín, no puedes estar a dos cosas y hacemos un poco lo que podemos y gracias a todos los voluntarios que tenemos, toda la gente que nos ayuda, que nos apoya y que nos echa una mano, porque si no, sin ellos no sería esto posible. No es lo mismo ir a una carrera y no tenerte que preocupar de organizar ni de preparar nada, que solo estás por ir para los perros, para ti, para preparar todo, a estar aquí a mil cosas, que hay muchas cosas a nivel competitivo que igual dejas un poco de lado y que nos gustaría tener más controladas. Pues está claro que lo habéis hecho muy bien, o sea, en todos los sentidos. A nivel organizativo es un campeonato impresionante, a nivel deportivo, pues que ese quinto puesto de Jorge y el tercero tuyo ya, alucinante. Así que enhorabuena, campeón, tercero, y a por siguientes retos. Muchísimas gracias, hombre. Eres un campeón.
Pues bueno, campeonato del mundo, Olvega, campeonato del mundo de Musin. Estamos bueno, pues en las carreras de cuatro perros y ahora mismo estamos con Francisco Javier Talanco, que acaba de terminar. Está, bueno, está ahora recuperando un poco. Y me comentabas que tiempos no tenemos todavía referencia, pero tenemos sensaciones. Pues coméntame las sensaciones, por favor. Pues muchísimo mejor que ayer. La verdad, se ha notado la temperatura. No sé ni a la temperatura a los grados que hemos salido, pero se nota el ambiente, los perros lo han notado. Han hecho el circuito mucho mejor, un ritmo bastante bueno, todo el circuito. La subida también, que es lo que más cuesta un poco, la han subido perfecto. He tenido que correr menos que ayer, con lo cual se agradece también. Y súper contento. Solo verlas trabajar así es la mayor satisfacción. Sí, la temperatura hoy yo creo que estábamos sobre menos un grado, casi igual menos dos grados, que para los nórdicos es una temperatura ideal, lógicamente. Para ellos, con esa temperatura, vuelan. Al final, van a un ritmo, a ver si salimos con 7-8. Al final ellos bajan el ritmo, pero porque no quieren, son inteligentes, se saben regular. Los nórdicos muy bien y ¡stop! Y eso, ellos se regulan, si ven que no pueden, bajan el ritmo un poco y a lo que den, claro. No sé si habías estado antes en Olvega, conocías Olvega de algún campeonato nacional seguramente, pero bueno, ¿qué te parece para un pueblo de 4.000 habitantes de Soria organizar un campeonato de estas características, ¿no? Impresionante. Pues increíble, la verdad que la gente que lo ha organizado con mucha ilusión sobre todo, y la ilusión y las ganas es lo que ha hecho posible esto. Los organizadores, y gracias a ellos, a la ilusión diaria y el esfuerzo, todo esto al final sale bien, al final, con ganas. Y bueno, increíble, aquí he venido muchas veces, he venido a campeonatos de España y un sitio, es mi segunda casa. ¿Estas son las perritas que salieron el día de Filomena o eran otras? Estas son las hijas. ¿Son las hijas? Sí, el día de Filomena tengo otros dos aquí que me traje, al final he salido con las jóvenes y los padres que les tengo en casa. Pero el día de Filomena ellas no fueron. Pero ¿y cómo? Te la han preguntado 50.000 veces, pero ¿cómo te dio por ahí? No sé, o sea... Sí, nos íbamos a ir a entrenar. Íbamos a ir a... Tenía el equipo de la furgoneta preparado, el trineo, los perros, estaba todo listo. Al final no se pudo salir, lo intenté, tuve que aparcar de nuevo porque no se podía, y cuando empezó a caer se formó ya unos centímetros considerables que veíamos que era posible hacerlo. Entonces pues dijimos, pues vamos a entrenar aquí porque se puede hacer. Siguiente reto, siguiente campeonato, ya te has puesto, no sé, te has puesto una visión dentro del futuro. Sí, a ver, aquí en España, pues campeonato de España, iremos, alguna prueba de copa quizás, pero bueno, yo también el equipo que tengo es un equipo al final para que quiero orientarme a carreras de nieve, entonces ir a Francia, alguna carrera que se pueda organizar allí, si nieva, pues luego el año pasado se cancelaron las que había por falta de nieve. Y bueno, empezar haciendo sprint y luego algo más de media distancia y nieve sobre todo. Muy bien, te dejamos descansar, enorme, gran carrera y bueno, pues venga, ahora sí, lo que toca descansar. Muchísimas gracias, chicos. A ti, gracias. Thank you.
Bueno, estamos con Jaime Pou, que me está contando un montón de historias. Me las contaba fuera de micro, me las va a contar ahora otra vez, que vive cerquita de aquí. Está en la organización del Musin, del Campeonato del Mundo. Sus perros han estado en el cortometraje de Guillermo Oliveira, Sour Dogs. Por partes, cuéntame un poco todo, por favor. Bien, bueno, tuvimos la ocasión de que la productora Zapruder Pictures contactó con nosotros y, bueno, se presentó Guillermo un día en casa. Estuvimos viendo los perros y necesitaba 4 perros para actuar. Una que tenía que hacer un papel en ese momento y luego un equipo de apoyo logístico de 14 perros lobo, en este caso, que es la línea que compito y la que tengo, para realizar las labores de transporte de todo el material de rodaje desde la base hasta el Foray de Guayus, que es donde se desarrolla todo el set de rodaje, ¿no? Me costó 3 meses entrenar a Arwen, que era una de las camalamute de 10 años, en el papel de Carmen. Junto a los personajes de ficción que son Bill y Hans y, bueno, Sour Dogs, si habéis visto las acepciones en el diccionario canadiense o el americano, que es muy poco complicado si no estudiáis idiomas, pero si lo habéis visto, Sour Dog, la primera acepción que tenemos es que es una masa de agua con harina, la tortita, ¿vale? Y la segunda acepción se refiere a un explorador de Alaska o de Canadá. Es porque los buscadores de oro de la época se les denominaba Sour Dogs porque es lo que comían, ¿vale? Entonces se asocia el explorador con el Sour Dog. De ahí el título de Sour Dogs. Muy bien. Nos comentabas también que eres competidor de larga distancia, que tienes varias pruebas por delante, alguna prueba muy importante. Háblanos un poco de eso también. Muy bien, sí. Tengo ahora, llevo persiguiendo toda mi vida lo que son las carreras de larga distancia y tengo la oportunidad ahora de hacerlas. Una es la Amundsen Race en Suecia, del 23 al 25 de febrero, de 350 kilómetros limitado. 350 kilómetros. Sí, es un fin de semana. Además, ya tienes el timing establecido por la organización en los tiempos que tienes que tener la entrada en los checkpoints que te van marcando. Eso por un lado. Con un descanso obligatorio de 4 horas en checkpoint, luego tú puedes descansar por donde proceda. ¿Cuántos perros estamos hablando en este caso? 8 perros. 8 perros. 8 perros. Y luego esa es la antesala para aparecer en la carrera de la Finnmark Loppet en Alta, en la ciudad de Alta, el Círculo Polar Ártico, que es una carrera de 600 kilómetros, también limitada a 8 perros. ¿Cómo se programa una carrera de esas? Porque tiene que haber también su aventura, su riesgo, su, ¿no? ¿O está todo muy controlado? No, a ver, está todo controlado, está balizado, el equipo de organización está perfecto, las directrices que tienes para en el caso de que te puedas perder, vamos con balizamiento, quiero decir que son zonas seguras, por eso no hay problema. Hay mucho control. Como voluntario del campeonato de Musin de Olvega, estábamos hablando, ¿no?, un pueblo de Soria de 4.000 habitantes. Qué espectáculo, ¿no? Traer 28 nacionalidades, más de 500 deportistas hasta aquí. Joder, esto es una pasada. La verdad es que sí. Además, tenemos el lujo de que ha sido el primer año que se organiza el Campeonato del Mundo. Es un lujazo tener este nivelazo de competidores de élite a nivel mundial y la verdad es que ha sido una semana inolvidable. Impresionante, la verdad es que sí. Último día, ya me parece que quedan las últimas carreras. Javier Ruiz, tercero del mundo. Tenemos a Jorge, ha quedado quinto. No sé, no se puede pedir más. No se puede pedir más, no. Además, con Javi en el checkpoint ha tenido un problema con un perro que se le ha cruzado sobre la línea y me ha pegado un grito para que le fuera a agarrar el carro y esos 6 segundos le ha costado el segundo puesto, pero bueno, está ahí, está en la élite. Tercer campeón del mundo, eso... Wow. Bueno, pero son cosas que pueden pasar, en este caso le ha pasado, ha sido una pena el segundo puesto, pero un tercer puesto es fantástico. Por supuestísimo, son cosas que pasan, son cosas del juego. Volviendo a Sour Dogs otra vez, ¿cómo es un rodaje de un cortometraje de estas características en invierno? ¿Se rodó en Huesca, creo? Correcto, se rodó en el Valle de Benasque, la base la teníamos en los llanos del hospital y se grabó todo en los pies del Aneto, justo en el Foray de Guayuts. Es tremendo porque en invierno la logística la realizamos con perros de trineo, porque no se podía pasar de otra forma, o llevándolo con raquetas la gente de más, y luego la experiencia en un set de rodaje ha sido tremenda. Tengo una familia nueva, que digo yo, que es mi familia, hemos hecho unas migas increíbles, os recomiendo que veáis Sour Dogs, llevamos más de 29 premios a nivel internacional, con 5 nominaciones a Goya y 5 a Oscar, aunque en la parrilla de salida no salimos, que también forma parte del juego, el juego es así. Y la verdad es que Guillermo de Oliveira ha tenido un sueño muy bonito, el desarrollo del cortometraje ha sido fantástico
Y si tenéis ocasión de verlo en la plataforma de Filmin, a partir del día 1 de septiembre está disponible. Que para el que no lo sepa, que yo creo que mucha gente sí lo sabe, Guillermo fue el director de Desenterrando Sad Hill, documental también sobre el bueno, el feo y el malo. No sé si tú has oído hablar de esto. Llegó a los Goya, bueno, no sé cómo no, pero es un pedazo de director. Te quería preguntar a nivel personal, ¿cómo es Guillermo en las distancias cortas? Buah, es como mi hermano mayor. Es fantástico. ¿Cómo tu hermano mayor? ¿Cómo que tu hermano mayor? No creo que sea mucho más mayor que tú. No, pero es como si fuera tu hermano mayor, ¿no? Y además intercambiamos muchas opiniones diferentes, ¿no? Él va a lo suyo, yo voy a lo mío. Entonces juntamos allí lo que es el rodaje con el adiestramiento de un perro, de animales. No es fácil trabajar con animales. Y te puedo asegurar que es que todo el mundo que ve el cortometraje, todo el mundo se pregunta cómo es capaz de hacer la perra el interpretar el papel. Bueno, porque han sido 3 meses de un entrenamiento fantástico al que la has sometido, que ha funcionado. Sí, bueno, pero es ella, esa perra. Yo estoy en segundo plano. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Quedan las medallas importantes. Ha terminado el Campeonato del Mundo. También gracias a personas como tú, que estáis detrás, que estáis echando una mano, que estáis colaborando, porque si no esto sería imposible. Sí, bueno, entre todos, sabes, el trabajo en equipo sale adelante. Entonces, de la mano vamos todos. Si no fuéramos de la mano, sería todo muy caótico. De hecho, no creo que ni siquiera se pudiera podido organizar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, pasar un buen día. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Musin, Olvega, Campeonato del Mundo, han terminado todas las pruebas. Estamos en una mañana espectacular con la delegada territorial en Soria, Yolanda de Gregorio. Impresionante, ¿no? Para Olvega organizar un evento así, todo ha salido fantásticamente bien. Encima tenemos buenos resultados de los sorianos. ¿Todo perfecto? Sí, la verdad que ha sido muy emocionante estar esta mañana viendo cómo competían. De todas formas, el viernes también estuve y vi la cantidad de gente que ha participado en este Campeonato del Mundo. Nos ha faltado algún poquito de publicidad, también hay que decirlo, y por eso digo no a vosotros, sino a otros medios de comunicación, que sería muy bueno que hubiesen dado cobertura a este evento tan importante como es el Campeonato del Mundo. Y la mayor alegría es que hoy celebramos el tercer puesto que tenemos de España, y sobre todo también por equipos y relevos, que hemos quedado en España de los terceros. La verdad que es muy importante, para no solo para Olvega, sino también para la comarca, practicar un deporte como es el musin, en el cual se combina lo que es el ejercicio físico con los perros y con la naturaleza. Por tanto, esa apuesta incondicional de la Junta de Castellón siempre, cualquier tipo de deporte, y en este caso mucho más, y sobre todo en esta venta que queremos llamar la atención a toda la gente que ha venido a que disfrute de Soria. Soria es una provincia que tiene muchas cualidades, unimos el deporte, unimos la naturaleza, unimos también la gastronomía, como han puesto de manifiesto, en el que la gente ha disfrutado de esos buenos torrenos que son el emblema de esta provincia. Y la verdad, invito a toda la gente que ha participado a que vuelva en el
el campeonato ya no del mundo, sino que será el campeonato de España, y si es el del mundo estamos preparados para poderlo celebrar. Muy bien, es precisamente eso que comentas, que es una combinación de deporte, de cultura, de gastronomía, turismo. Castellón tiene que apostar por este tipo de iniciativas, ¿no? Más teniendo una comunidad tan preparada en tantos territorios, en este caso Soria, para este tipo de pruebas. Sí, el presidente Alfonso Fernández Mañueco siempre lo manifestó, y el otro día en Intur dijo que era muy importante el turismo, pero un turismo no tiene que ir acompañado de otros elementos, como, y en este caso en Soria es la gastronomía, y acompañado con la naturaleza. Tenemos ahora mismo, incluso el otro día lo puse manifiesto el viernes, estamos trabajando ya en declarar el Moncayo como parque natural. El primer paso que dimos fue la entrega de ese primer borrador ya del plan de ordenación de los recursos naturales, en el que entran 4 municipios, pero Olvega, aunque no entre, consideramos que es un elemento dinamizador, y un plan de ordenación de recursos humanos no solamente viene condicionado por el hecho de la ordenación de los recursos, sino también por el desarrollo económico, y eso es uno de los baluartes en los que estamos trabajando. Consideramos que Soria debe ser esa seña de identidad en la declaración del parque natural conjuntamente con Zaragoza, y ahí vendremos trabajando con los parques naturales que tenemos, porque ustedes saben que también tenemos el Cañón del Río Lobos, tenemos también la Laguna Negra y los glaciares, y luego también tenemos otros espacios en los que también contribuye la Junta de Castellón mucho, como se llama la Cebal de Garagüeta, la Fuentona, es decir, son tantos espacios en los que nos identifican. Y yo siempre lo digo, Soria es una provincia en la que le estamos dando a conocer, las inversiones de la Junta de Castellón cada día son mayores, estamos intentando llegar a todo, y lo que también te han pido muchas veces es que esa condonación que han hecho a otras comunidades autónomas, que por favor ese dinero no lo den igualmente a Soria, porque en Soria con esos 15.000 millones de euros no sabe usted lo que podríamos hacer como sorianos y lo que podríamos tener. Precisamente por ahí iba a ir yo, porque estamos en plena guerra contra la despoblación, somos un territorio que avanza a una velocidad un poquitín más lenta, que necesitamos también de la solidaridad del resto de España. Precisamente esa condonación de deuda va en un sentido contrario a toda esta filosofía. Por eso, una condonación de deuda lo que hace es que realmente le perdonen deudas a los que han gastado más y a la gente que realmente hemos hecho una buena gestión de todos nuestros recursos naturales y de nuestros recursos económicos, que es lo más importante, nos veamos ahora mismo dinamitados. Entonces, ante esa barrera que nos ha puesto el Gobierno de España, yo le reclamo como representante de la Junta de Castilla y León que, por favor, que todo ese dinero que condonen, que nosotros no hace falta que nos lo condonen, lo que pedimos es que nos lo den, que es realmente lo que necesita. Nosotros necesitamos seguir apostando por esta tierra. Pronto tendremos, como bien ha dicho el presidente de la Junta de Castellón, Alfonso Fernández Mañueco, la radioterapia, muchas cosas en sanidad, también muchas cosas en infraestructuras. La provincia de Soria y sobre todo Castellón ha pegado un cambio considerable con Alfonso Fernández Mañueco, y así lo estamos percibiendo. Estamos trabajando para que vengan empresas, pero muchas veces hay que acompañarlos de determinadas inversiones, ayudas, y si vemos que el Gobierno de España se lo da a otros y no nos da nada a esta provincia y no nos da nada a Castellón, pues hace que realmente tengamos una sensación muy mala. Y esa es la que yo quiero reivindicar hoy. Quiero reivindicar que, por ejemplo, que a la Junta de Castilla y León y a Soria en concreto nos den el dinero que están condonando a otras comunidades autónomas, que nos lo den en efectivo, que tenga muy claro el Gobierno de España que esta delegación y esta Junta de Castilla y León sabe perfectamente dónde gastar el dinero, y además muy bien invertido. Veremos pronto el punto de nieve de Santa Inés. ¿Tan difícil es arrancar este proyecto? Bueno, la Diputación Provincial de Soria, a través del Plan Soria Conectada y Saludable, que es una inversión que ha dado la Junta de Castilla y León a la Diputación Provincial, he visto que nosotros hicimos la declaración de impacto ambiental, le dijimos que era simplificada. Ahora mismo, según me consta, el Ayuntamiento de Soria y la Comunidad de los 150 Pueblos va a permitir. Hay que empezar poquito a poco, es decir, aquellas personas que dicen que realmente hay que hacerlo todo rápidamente, no, yo creo que ahora mismo lo que hacer las balsas, ahora mismo poner ahora mismo esa foco de canalización para ascender, porque una de las cosas que tenemos que tener claras es que Santa Inés no solamente va a ser un punto de nieve, sino que va a ser un punto dirigido a la práctica de otras actividades deportivas. No consideramos que solamente tenga que ser el esquí. Yo fomento y considero que Santa Inés es un punto estratégico y clave para la práctica de diferentes deportes. El esquí, pero también complementario con las BTTs, también con rutas a caballo, también con senderismo, con cualquier tipo de actividad. Por tanto, estos remontes que queremos poner los queremos utilizar también cuando no haya nieve para que realmente se practiquen otros deportes. Y estamos en consonancia con la Diputación Provincial, ese es el objetivo, y vamos a empezar poquito a poco. Vamos a hacer esos remontes, vamos a hacer esas balsas, y una vez que lo tengamos podemos seguir avanzando. Y para eso también hago ese reclamo al Consejo Superior de Deportes, porque como el otro día oí a determinadas formaciones políticas en el que hablaban de que la Junta de Castilla y León no quiere esa residencia para deportistas, le quiero manifestar al partido que dijo esa opinión a Soria ya que se está equivocando. La primera persona que ha planteado construir esa residencia fui yo, está en el Consejo Superior de Deportes, he reclamado y estoy a expensas de que me diga el Consejo Superior de Deportes cuándo contribuye a
participar en la construcción de esa residencia. Por tanto, que no saquen titulares cuando no son reales, que la primera persona que lo reclamó fuimos nosotros, me acompañó también la directora general en esos momentos de deportes, estuvimos hablando con el director de deportes del Consejo Superior, y es el Consejo Superior de Deportes, que sé que lo está haciendo en otras provincias, que dé ese dinero tan necesario para construir esa residencia. Y una vez que se construya la residencia y tengamos ese compromiso, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación sabemos cómo actuar. Yolanda, muchísimas gracias. Entrega de medallas, supongo que vas a estar ahí. Y bueno, un día fantástico, la verdad. Hola, muchas gracias a vosotros por dar esa cobertura que siempre dais en todos los municipios, porque el mundo rural es tan necesario. Muchísimas gracias, gracias, Yolanda. Vale. Gracias. Pasa muy bien. Campeonato del Mundo de Musin, Olvega Soria, han terminado las pruebas, ahora vamos a dar los reconocimientos, las medallas. Soriano ha quedado tercero, además con un montón de incidencias Javier Ruiz. Y nada, estamos con Benito, con el presidente de la Diputación. Danos una valoración del campeonato, bueno, días maravillosos y un campeonato del mundo, pues... Bueno, pues en primer lugar felicitar a Javier, ¿no?, por el éxito. Ha estado muy cerca de quedar segundo, al final un tercero que es magnífico también, en un espectáculo al aire libre como este, con un día como el que nos ha salido, ¿no? Recuerdo otros años en pruebas muy parecidas aquí, nevando con ventisqueros. Hoy el día acompaña una cantidad de gente tremenda y la valoración no puede ser más positiva, ¿no?, porque el traer deporte, en este caso un campeonato del mundo, a un pueblo de la provincia de Soria, con todo lo que eso conlleva de organización, de esfuerzo, de aportar mucha gente y trabajar mucha gente en la sombra para que salga todo como ha salido fantásticamente bien, pues no queda más que felicitar a la organización, felicitar al municipio, felicitar a todos los que han hecho posible que esto venga aquí a Soria, ¿no? Ahí creo que son 26 países diferentes, algunos Brasil, Argentina, del otro lado del charco, de venir aquí, y yo creo que supone, lo que os digo, ¿no?, un esfuerzo y un reconocimiento muy importante para la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Olvega con el Musin y el deporte en general. Precisamente el primer día hablábamos, pues eso, con los sudamericanos, sobre todo con los argentinos, chilenos, incluso con los brasileños que hablaban español, también con algún otro país, y nos decían que estaban encantados, una organización impresionante, que no conocían Olvega, pero que iban a volver con sus perros de otra manera en otras épocas del año. Es también un evento para promocionar turísticamente Olvega y Soria y todo el potencial que tiene para este tipo de pruebas deportivas. Bueno, Soria, como dice nuestro eslogan, ¿no?, lo del puro oxígeno, pues aquí no solamente es el puro oxígeno, sino también son todas las localizaciones que tenemos. Me comentaba la alcaldesa de Olvega hace un rato, que estaba hablando con ella, también de la repercusión que tiene durante todo el año la cantidad de gente que viene a entrenar, que utiliza este circuito, porque es un circuito permanente, al final son caminos, ¿no? Muchas familias que vienen aquí durante el año, muchos equipos que vienen a entrenar, y esto también es una parte más de nuestro patrocinio. Al final, el esfuerzo que está haciendo la Diputación por turísticamente promocionar la provincia de Soria, siempre hemos dicho que lo acompañamos de ese esfuerzo también deportivo, y al final todo lo que sea campo, todo lo que sea deporte y todo lo que vaya unido a naturaleza nos da un potencial que no todas las provincias tienen y que desde Soria lo tenemos que saber explotar. Además, el Musin, a la vista está, pues es casi un estilo de vida, ¿no?, porque vienen con sus furgonetas, sus perros, sus tiendas de campaña. Es que es un sitio apropiadísimo, Soria, para este tipo de pruebas, y a la vista está claro. Bueno, realmente todos los deportes son un estilo de vida, ¿no? Tú ves a cualquier deporte que los que son profesionales, casi como en este caso, ¿no?, o por lo menos muy especializados en un deporte, prácticamente hacen de él un estilo de vida. Si nosotros somos capaces de recoger todos esos estilos de vida, de aportar las condiciones necesarias para que se practiquen en nuestra provincia y que tengamos ese turismo diversificado durante todo el año, que se pueda complementar
un tipo de deporte con otro tipo de deporte y que tengamos actividades, como os digo, los 365 días del año, creo que habremos conseguido algo muy importante para esta provincia. Nos comentaba la delegada territorial, hablando del punto de Santa Inés, que también tiene que ser un punto de encuentro deportivo, en este caso más bien de deportes de invierno, pero igual se pueden practicar otro tipo de deportes. Ella insistía en que no lo ve nada más como un punto de deporte de invierno, sino que puede ser, pues eso, un lugar de atractivo a otros deportes. ¿Cómo va esto? ¿Hay que darle un empujoncito? Bueno, lo primero es lo que habíamos pedido, ¿no? Desde la Diputación lo que habíamos pedido es la disponibilidad de los terrenos, ya que nosotros habíamos apostado por seguir ampliando ese punto de nieve. Ese punto de nieve, desde luego, no puede ser solamente un punto de nieve para celebrar eventos de invierno. Tiene que ser un sitio donde se celebren eventos deportivos durante los 365 días del año. Es cierto que tiene unas condiciones que probablemente otros sitios no lo tengan, y es la altitud. Y esa altitud nos proporciona nieve durante determinadas épocas del año. El resto del año no nos proporciona nieve. Cuando no nos proporcione nieve, pues podemos hacer senderismo, podemos hacer BTT, podemos hacer carreras de mucho tipo, se pueden hacer muchísimas actividades ligadas a esas infraestructuras que se van a hacer ahí, de ampliación de parking, de mejora de los accesos, de inhibición. Bueno, todo eso tiene que llevar un desarrollo también turístico, y en eso es en lo que está la Diputación. Nosotros lo único que pedimos fue ayuda a los propietarios de los terrenos, ayuda a la Junta de Castilla y León para que nos proporcionasen las cantidades económicas para seguir haciéndolo, y la Diputación lo que ha hecho y lo que va a hacer es no apartarse nunca de colaborar con todo el que tenga esa inquietud de hacer algo en esta provincia. Volvemos a las medallas, tercero del mundo, Javier Ruiz. Tenemos a Jorge, organizador, muser, por excelencia, ¿no? Quinto. Ah, hemos tenido un día fantástico, ahora pues eso, toca felicitarles ya. Bueno, lo he hecho en persona porque he estado aquí con ellos. Y si no hubiesen quedado tercero, quinto, creo que también toca felicitar. Toca felicitar porque todo el que se mete a organizar algo y sabe lo difícil que es organizar un evento, ya no te digo nada si hablamos de eventos, campeonatos mundiales, ¿no? En eso, y que lo hayan sabido traer a su pueblo, que lo hayan sabido traer a su tierra, que lo hayan sabido cultivar durante estos años, porque al final esto ha llegado a este cenit hoy del campeonato del mundo gracias a todo lo que se ha hecho también en años anteriores, y a ese trabajo y a ese ímpetu que le ponen y a ese cariño, ¿no? Porque estas cosas sin cariño tampoco se hacen, y cuando durante el año hablas con ellos para, bueno, pues para ir coordinando, para ir ayudándoles, porque realmente ellos lo que necesitan es ayuda, el resto les sobra, ¿eh? El resto ilusión, capacidad de trabajo y todo les sobra, y al final ves el resultado hoy, pues no cabe más que, además de lo deportivo, que es por encima también de ellos, son deportistas, pero yo tampoco me quiero olvidar de la otra parte y de ese reconocimiento que creo que tenemos que hacer todas las instituciones, porque sin esa gente, solo con las instituciones, esto no se haría. Benito, muchísimas gracias, un día fantástico para disfrutar, y bueno, pues muchas gracias, como siempre, no puedo decir otra cosa. Pues muchísimas gracias a vosotros también por dar fe hoy aquí y aportar imágenes de lo que se ha celebrado. Gracias. A vosotros. Campeonato del Mundo de Musin, las pruebas han terminado, es un domingo espectacular, una temperatura ideal, esta mañana hacía fresquito, muy bien para los perros.
Estamos con la alcaldesa, con Elia Jiménez, como una de las grandísimas responsables de que este campeonato se haya llevado adelante. Éxito total, tercero Javi, quinto Jorge, además dos de los grandes organizadores. Cientos y cientos de personas han pasado por aquí, miles probablemente. Bueno. ¿Qué te voy a decir? La verdad es que estamos muy contentos, cómo ha resultado todo. No es lo mismo organizar un campeonato de España que un mundial. No sabíamos realmente a todo lo que nos íbamos a enfrentar, pero es verdad que con estos chicos a la cabeza es muy fácil organizar este tipo de eventos. Y bueno, pues lo único que nosotros hemos podido hacer es poner todos nuestros medios a nuestro alcance, colaborar y apoyar en todo lo que ellos nos han solicitado. Y creo que el resultado pues es muy positivo. Hemos podido hablar con bastantes participantes. Yo lo hacía el primer día, lo he hecho algún día más, incluso de otros países que no son hispanos, digámoslo así, y todos nos hablaban fantásticamente de Olvega, del campeonato, de lo bien que se lo han pasado, de lo bien organizado que estaba todo, de lo bien ordenado que estaba todo. Al final eso es lo importante también, que los participantes puedan hablar bien de Olvega, del campeonato, y decir, oye, ha sido maravilloso. Claro, es que tiene que ser eso, o sea, tenemos que dejar ese pozo. Que les quede un buen recuerdo, que luego puedan volver a entrenar, a participar en otro tipo de campeonatos. Y bueno, yo creo que para muestra es todo lo que vemos aquí, ¿no? El trabajo ha sido fantástico, los colaboradores, que han sido muchos, porque sin ellos pues tampoco podríamos organizar este tipo de eventos. Y sí que es verdad que yo las conclusiones, o con la gente con la que hemos hablado respecto a la organización, a lo que es el campeonato en sí, todo el mundo está muy contento. Y bueno, pues eso es al final satisfacción y que te da alas para poder organizar otro tipo de eventos de esta categoría. Lo comentabas el otro día también, que es importante remarcarlo, los voluntarios importantísimos, que han estado una semana sin vacaciones, muchos de ellos, que llevan pendientes meses. Es que sin ese trabajo voluntario es imposible organizar algo así. Por supuesto, o sea, si no fuera por ellos, y ya no solo esta semana, que ha sido durante el campeonato, sino incluso la anterior. O sea, nosotros ya llevábamos 15 días previos, pues organizando, trayendo vallas de aquí, colocando contenedores, adecuando lo que es la zona donde se iban a poner la carpa. Bueno, en fin, al final es mucho trabajo el que hay detrás para que luego todo esto salga como tiene que salir. Eli, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque después de poner el listón tan alto, tan alto, tan alto, ¿ahora qué podemos hacer para superar esto? Bueno, pues yo creo que será muy difícil que se vuelva a repetir un mundial en corto espacio de tiempo, ¿no? Pero bueno, pues aquí dejamos las puertas abiertas para organizar pues todo tipo de eventos. En este caso nos falta el europeo. Ya, si lo queremos completar, pues bueno, pues nos ofreceremos como es natural. Pero vamos, ahora vamos a darles un poquito de descanso a todos, vamos a madurar, a ver todos los pros y las contras, en qué se puede mejorar, porque seguro que habrá alguna cosa que se podrá mejorar. Y bueno, pues para próximas ediciones estaremos ahí, ojo a visor. Lo que ha demostrado Olvega sobradamente, no ahora, sino siempre lo ha demostrado, pero lo sigue demostrando, es que hay una combinación aquí de turismo, gastronomía, naturaleza y deporte fantástica. Claro, tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos, y eso es lo que siempre insisto, ¿no? A lo mejor no tenemos grandes monumentos como pueden tener en otros sitios, pero tenemos mucho que ofrecer. Tenemos nuestros pequeños monumentos o los que tenemos, pero tenemos muchísima naturaleza, tenemos para practicar todo tipo de deportes, tanto de familia como individual, de bicicleta, de invierno, de verano, o sea, podemos hacer lo que queramos. Y luego, pues por supuesto, también la gastronomía y la pernoctación, que también es importante. O sea, lo que tenemos que transmitir son sensaciones, experiencias, y creo que lo vamos consiguiendo poco a poco. Sensaciones y experiencias, día para disfrutar. Se te ve contentísima, además, se te ve feliz. Así que nada, entrega de medallas y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, y no puede ser de otra forma. Al final todo ha salido como tenía que salir, o sea que encantados y, bueno, y dispuestos para poder organizar todo lo que nos venga. Gracias, Ele, una vez más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Sé que no te gusta hablar en público, pero tranquilo que lo haré yo por ti, para eso somos un equipo. Muchas personas valorarán tu carrera solamente por el resultado, que por cierto es increíble. Medallista en un mundial, en nuestro pueblo y rodeado de nuestros vecinos, amigos y familia. Pero no solo es eso, hay mucho más. Es una medalla peleada, sufrida, sentida y querida por todos los que estamos a tu lado. Los meses previos han sido muy, muy difíciles. Sin duda, has vivido alguno de los peores momentos de tu vida. Pero estamos aquí donde te dije. No había la menor duda. ¿Te recuerdas? Dos, uno. ¡Ok! Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da, mira la oscuridad. Solamente tú me puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. Este vídeo para darte mucho ánimo. Seguro que todo va a salir bien. Y lo he comentado, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Desde Valladolid, mucha fuerza y mucho ánimo. Un abrazo. Muy fuerte. Hola, familia. Bueno, como ya sabemos, os ha tocado pelear muchas veces y apretar los dientes, pero estoy seguro de que esta es una de las más difíciles. No os preocupéis y tened todo el ánimo y toda la fuerza del mundo, porque estoy seguro de que esa pequeñaja va a poder con todo. Y al final esto quedará en una batalla más para contar. Muchísimo ánimo, mucha fuerza y no dudéis en contar con todos nosotros para lo que necesitéis. Un besazo muy fuerte, familia. Opa, Javi, nada, darte muchos ánimos y mucha fuerza para Paula desde aquí y que tenga una pronta recuperación, ¿vale? Un abrazo fuerte y mucha fuerza a la familia. Venga, chaval, siempre mi equipo a tope. Venga, chicos, mucho ánimo y a por todas, ¿vale? Que cualquier cosita ya sabes dónde estamos. ¡Mucha fuerza, pareja! Hola, Javi Mireia, os mandamos toda nuestra fuerza y mucho ánimo. Esta carrera, Paula, seguro que la va a ganar. Todo nuestro apoyo. Muchos besos, familia. Javi Mireia, mucho ánimo. Mucho ánimo. Ánimo, Javi. Mucha fuerza para esa pequeñaza. Un beso de Agustín y mío para los tres. Muy buenas, Javi, Mireia. Mucha fuerza y mucho ánimo de parte de toda la familia. Estamos con vosotros en estos momentos que estáis pasando y nada, que lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Un beso muy fuerte, Paula. Mucha fuerza, chicos. Mucha fuerza, ya por ello. Ya por ello. Buenas noches, Javi. Te aseguro que intento grabar un vídeo con María, pero lo ha hecho mi suegra y ha acabado un segundo y medio. Espero que todo vaya muy bien, ya veréis. Como esta vez vamos a tener suerte. Por los que no la hemos tenido últimamente, vos la vais a tener, te lo aseguro. Da un beso muy grande a Mireia y otro beso a la nena. Y mañana pegamos un toque, ¿vale? Y hablamos. Hola, Javi y Mireia. Nada, queremos mandaros mucho ánimo y mucha fuerza. Estamos con vosotros, sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis. Y aunque no nos vemos estos días, bueno, mandadle un beso y un abrazo muy fuerte a Paula para que se recupere pronto y para que sepa que estamos todos con ella y con vosotros, claro. Bueno, chicos, que confiad, estáis en un hospital bueno, tenéis buenos médicos alrededor y nada, vamos a salir de esta todos. Y nos vamos a ver todos en el Mundial de Olvega, pues con Paula en el... Decía Rodri con Paula en el podio y aquí estamos.
Mireia, Carmen, Alida, Pili, Manolo, esta medalla también es vuestra. Y cómo no, del mejor Hander que has tenido y que hoy estará muy orgulloso de lo que ha conseguido su hijo. Un trocito de tu medalla también la sentimos nosotros, tus amigos. Esta medalla es un premio a la lucha, a la constancia, a la entrega, a la pasión. No te pongas nunca límites, Javi. Tienes el equipo más rápido que ha habido en España. Disfrútalo y haznos disfrutar a todos. ¡Sois los mejores! Bueno, a ver, pues como bien ha dicho Jorge, la verdad que no me hace mucha gracia así hablar en público, pero bueno, me he visto un poco obligado. A ver, nada, sobre todo quería dedicar esta medalla a Sorgi, ¿vale? Que es la perrilla que tenemos aquí, que al final ella es la verdadera culpable de que esté yo aquí, de haber conseguido la medalla, de que todos sus hijos han corrido este fin de semana conmigo. También dedicársela a mi familia, a mis amigos que están un montón por ahí, a todos estos voluntarios que este año hemos tenido un equipo increíble, que ha sido de los mejores y nos han ayudado un montón, y sin ellos esta carrera, vamos, estoy segurísimo que no habría salido adelante. A Mireia, que, jolín, ha aguantado un montón mis entrenamientos y mis días y momentos difíciles, y al final los ha sufrido ella. Sobre todo a Jorge, que la medalla me la han dado a mí, pero es de los dos, porque como bien ha dicho, lo hemos pasado muy mal, unas semanas muy malas, y él ha sido el que se ha hecho cargo de los perros, ya está entrenándolos y demás. Y sobre todo se la quería dedicar a Paula, que es mi hija, y que ella es la verdadera guerrera, que es una luchadora y es una campeona, ella es la verdadera campeona. Quiero mucho, cariño. Pues hasta aquí por hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros volveremos ya en la próxima semana, dentro de 7 días, con este espacio aquí en Canal Lo de Soria. Así que muchas gracias.